Ascalón es un arma terrible creada por Azmut siglos antes de la creación del Omnitrix y el Super Omnitrix. La creación de Ascalón por Azmut fue inspirada por la alineación perfecta de un sistema planetario mientras estaba con su amor Zenit en Primus, el planeta que él mismo había creado. Esta espada fue diseñada para canalizar la fuerza primordial del universo. Aunque Zenit consideraba irresponsable la creación de la espada, Azmut continuó con su proyecto. Lamentablemente, al terminar la espada, Zenit ya no estaba a su lado. La espada fue más tarde robada de Azmut por un incursiano que esperaba poner fin a la guerra civil de Yans de duración entre las muchas facciones en su planeta natal. Sin embargo el resultado fue la destrucción del planeta. Impresionado por lo que había hecho, Azmut escondió la espada y se dedicó a las ciencias pacíficas creando el Omnitrix como una disculpa a la galaxia y a Zenit. Después de un tiempo, Azmut llegó a un planeta primitivo que había descubierto en sus estudios la Tierra. Allí se descubrió la invasión de Diagon y Lucubra entidades Dimensionales, quienes buscaban conquistar la dimensión. Ser Georges, el caballero más fuerte, quien resistió el control mental de Diagon, recibió la espada proporcionada por Azmut y logró derrota a Diagon. Al clavar la espada en el corazón de Diagon, lo que lo selló y limitó su poder. En L actualidad, Ser Cyrus accidentalmente liberó a Lucubra en nuestra dimensión, lo que desencadenó que Ser George decidiera recuperar su espada y el corazón de Diagon pero lamentablemente cayeron en manos de Vilgax. Vilgax, engañado por Diagon a través de Winston, rompió el sello con la espada y fue absorbido a la dimensión de Diagon junto con el corazón. Ser recuperó la espada y con ello su juventud. Azmut dudaba del debido a su edad, temiendo que el poder lo corrompiera. Ben acordó con el caballero intervenir si no lograba detener a Diagon. Entre sus poderes y habilidades que otorga al portador, encontramos que Ascalón envuelve al portador con una armadura similar a la que usa un caballero medieval. Esta armadura protege al usuario físicamente y del control mental. Es increíblemente duradera y resistente, otorgando eso a quien la usa, siendo capaz de sobrevivir a un planeta en explosión. La espada de Ascalón es lo suficientemente poderosa como para cortar metal y bloquear o reflejar explosiones de energía. Proyecta explosiones de energía. Canalizando su poder a través de su armadura para proyectar a andas de choque. Apertura de portales para el transporte. Cuando los usuarios lo hacen girar, Ascalón puede crear torbellinos que son lo suficientemente fuertes como para enviar a un mungosaurio a volar. La espada está vinculada a quien la empuña, lo que les permite manipular y controlar la espada incluso cuando no la sostienen. Generar campos de fuerza. Absorbe los poderes de sus oponentes. Cambiar el usuario de Omnitrix o Ultimatrix a la normalidad. Ya que tiene una influencia en el Ultimatrix que hace que el portador de este regrese a la normalidad. Rejuvenece o potencia al usuario a su mejor forma. Proporciona supervelocidad, lo suficiente para detener incluso a Fasttrack. Es capaz de deformar la realidad ya que curo a la tierra de los efectos de Diagon. Aunque otorga todos estos poderes, no se limitan solo a estos. Entre sus debilidades encontramos que la espada puede corromper al portador. Una fuerza que drene energía puede vencer al usuario y hacer que suelte la espada. También el mal uso generar una destrucción enorme. Pero en sí, aún no se han descubierto debilidades para la espada. Entre sus curiosidades encontramos que funciona mediante la energía primordial del universo, ya que la espada capta este poder, la energía primordial según las teorías en la energía que le da vida a todo. La palabra Ascalón proviene de Ascalón, una ciudad costera de Israel, que se cree que su nombre posiblemente sea de origen semítico occidental y esté relacionado con la raíz triliteral pesar de peso moneda. Esto debido a la importancia de intercambio de mercado en la ciudad. A diferencia del Omnitrix, que no fue pensando, ni creado como arma, aunque Ben sí si lo usa así. Ascalon sí si fue creada como un arma. Solo ha tenido cuatro portadores o cinco si contamos Azmut como dueño, siendo estos: Azmut, incursiano que la robó, Serge Vilgax Bilgax, y Ben Tennyson. Azmut parece tener un mayor control de ella en la actualidad, debido a lo ocurrido antes. Sin embargo parece que la quería recuperar con ayuda de Ben en los eventos de Diagon. Parece ser que Diagon era más resistente a los poderes de la espada puesto que esta segunda vez no fue suficiente para vencerlo. Contrario a lo que creían Ben y Kevin, Ascalón fue creada con ciencia, no con magia. Azmuta a menudo se molesta cuando la gente llama mágicos los poderes de Ascalón. La leyenda de ser George y el dragón existe, pero se supone que en la serie Ascalón es la lanza, o en algunas versiones de la historia la espada, que San Jorge utilizó para matar al dragón. Y bueno, esto es todo lo que se sabe de la espada de Ascalón, ahora dime, ¿qué piensas de esta espada? Déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.